Y nada más recordarles para que... Ah, que ya estás. <laughs> ¿Vale? Eh, simplemente para, para recordar, eh, pues, ¿dónde, dónde estoy. Estoy en Eslovaquia, que está aquí en, en el centro de, de Europa. Eh, y es un país muy, muy pequeñito porque pues tiene 5 millones. Eh, yo creo que el, todo el mundo me dice: ¿Y cuántos, ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de México? Y yo, pues ya cerca de 10 millones. Entonces, ups, somos <laughs> un poquito más pequeños que, que Ciudad de México. Eh, esta es la bueno, esta es, así está dividido eh, Eslovaquia. Y yo vivo en esta región, en esta rosita por aquí. Entonces, estoy ya una hora lo que es la capital de, de Bratislava. Eh, entonces, más o menos para que puedan ubicar ahí donde está, eh, donde yo vivo. Sí, estamos a una, a una hora de, de la capital. Y unas fotos aquí de lo que es, pues, Eslovaquia. Eslovaquia tiene muchos castillos. Tiene casi 400 castillos. Eh, y la verdad es que es un lugar muy, muy bonito. Es un lugar donde también, bueno, hoy en verano, algo que está pasando en todo el mundo es que está haciendo mucho calor. Nunca habíamos tenido temperaturas de 35, 36 grados y lo estamos teniendo ahora pero también en invierno es muy frío y para mí fue yo prefiero el frío entonces yo estoy aquí muy muy emocionada cuando cuando es invierno sí este y bueno para platicar un poquito también de, de mi testimonio y eh, recordarles también pues yo soy de Monterrey soy de, del norte de México eh, y yo recibí a Cristo cuando yo tenía cinco años pero fue hasta que tenía 22, 23 años fue que yo regresé a Cristo Jesús, a la iglesia, y fue bien padre cómo Dios habló a mi vida, y precisamente como aquí dice Romanos 8, 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, fue un tiempo en que Dios estaba llamándome, Dios estaba pues eh, buscándome, y yo la verdad, yo necesitaba otra vez regresar a Él, y fue bien padre cómo yo llegué, regresé a la iglesia de, llegué a la iglesia de Monterrey por invitación de un tío, fue ahí donde yo conocí el, el discipulado, conocí precisamente el tener ya una relación propia con, con, con Cristo Jesús y sobre todo el conocer una iglesia que ama misiones, conocer una iglesia que siempre está dispuesta eh, precisamente a, a evangelizar y para mí eso fue bien, bien, bien especial. Después yo salí como enviada misionera a San Luis Potosí, estuve 10 años ahí trabajando con un equipo. El, la idea era salir, pues, primero a República Dominicana, después cambiamos que íbamos a ir a, a Sudamérica, después que a Sudáfrica, situaciones de la vida y también el equipo, pues hubo ahí una, una separación. Al final, pues, eh, tuve que tomar esa decisión de salir yo sola y fue ahí bien especial porque Dios, eh, yo sabía que ya tenía, me recuerdo ese momento en que Brian, mi pastor, llegó a, Llegó a mi vida diciendo, oye, te quieres quedar, te quieres ir, estás en, eh, pues en completa libertad, pues el equipo ya no está, pero tú puedes, lo que tú decidas, nosotros te apoyamos. Y yo realmente estaba con esa convicción de que Dios había llamado a ir fuera de México. Le dije, es que ya no puedo estar más tiempo aquí, yo necesito salir y, y obedecer a Dios primeramente. Entonces fue cuando dice, bueno, pues, ¿a dónde quieres ir? Y yo, pues, mi corazón había siempre, por un tiempo, había estado en Europa porque yo había estado estudiando en Europa hace, eh, hace un tiempo atrás, una maestría, y la verdad es que para mí Dios eh, fue bien especial. Y yo tenía miedo cuando dije Europa porque, pues, Europa pues, un país, es un continente que no está muy receptivo al, al evangelio, que me dijeran que no y yo creo sí adelante y yo conozco una persona en Eslovaquia porque yo mi idea era Madrid o España porque la gente que yo conocía pero recuerdo que también en ese momento Felipe y Brian, que estábamos ahí platicando, me decía pues tienes que tener, poner opciones delante de Dios y yo pues es que no conozco a nadie y ellos fue ah conocemos una pareja en Eslovaquia déjame escribirles si necesitan ayuda y ellos les, les escribió Brian, y ellos mándale inmediatamente necesitamos ayuda y entonces fue cuando yo fui a, a Eslovaquia por un mes, después fui a España por un mes y fue después ya cuando tomamos la decisión de, 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 de llegar aquí a Eslovaquia, ¿sí? Eh, bueno, ya estuve, bueno, son fotos aquí de cuando vine, cuando fui enviada también allá en, en Monterrey. Y les decía una cosa que para mí fue bien especial. Eh, aquí en Eslovaquia yo ya no soy Dana, como ustedes me llaman, soy Loredanka, Danka. Y también fue como Dios eh, confirmó también ese llamado es, ahí en ese día 62, cuando dice: Entonces verán las gentes tu justicia y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y, y sí, y dice No sé, eh, eh, ustedes que, que hablan otro idioma, eh, dicen también que, la, que la, personalidad, la personalidad cambia cuando hablas otro idioma. Imagínate cambiar otro idioma y ahora cam que cambien. Que, que Dios cambie tu nombre este y realmente es algo es algo completamente diferente y, y así es cuando dice Dios cuando Dios te pone un nombre nuevo este tú eres una persona diferente eh, también dice ahí en la palabra de Dios y, y así así lo siento yo y así lo veo cómo Dios ha trabajado en mi vida con con esto y bueno y también eh, una de las cosas que me decían es por qué Eslovaquia por qué primos, familia me decía, ¿por qué no te vas a África si eres misionera? ¿Por qué no te vas a un lugar así diferente? no? Y le digo, pues al final del día Dios, toda persona necesita de Cristo. Y como dice aquí en Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Yo creo que también mucha gente cuando me pregunta a qué lugar o a qué lugar quieres ir, la verdad es que pues sí, o sea, Dios te va a ir mostrando a ese lugar donde Dios te va, te va a estar llamando. Y a lo mejor sea un lugar que a lo mejor nadie piensa, pero para ti es el que Dios te ha llamado, Dios te va a utilizar en ese lugar donde Dios te ha puesto. Entonces, para mí, digo, ¿por qué Eslovaquia? Dios me ha llamado aquí, y, este, y si Dios te ha puesto en ese lugar, en Dios te va a usar en, 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 ese, en ese lugar si tú eres obediente, ¿no? Eh, y bueno, también es que eh, hablando de, de ser misionero, unas cosas que aprendí llegando acá es que yo tenía que seguir siendo líder, tenía que seguir siendo servicial en todo momento, dispuestos a seguir aprendiendo y sobre todo humildes, porque llego a una nueva cultura, a una nueva familia, a un nuevo equipo misionero, porque yo eh, llegué aquí con este pues eh, sin equipo, vale, pero encontré un nuevo equipo aquí aquí en, en Eslovaquia. Entonces, eh, aquí está pues mi nuevo equipo, bueno, mi nuevo equipo con el que he estado trabajando. Mi primera, cuando llegué aquí a Eslovaquia, pues, tuvimos un retiro de, de, de jóvenes y fue en la montaña, fue en la nieve, o sea, para mí fue así completamente nuevo, diferente. Yo estaba ya casi llorando cuando íbamos subiendo la montaña, pensé que me iba a caer ahí o me iba a resbalar. Y este, pero fue algo bien, bien, bien especial y, y no importa que estuviéramos a 10 grados bajo cero, eh, la reunión la teníamos, el, 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 el retiro lo teníamos y el paseo también lo, lo, lo teníamos ahí, ¿no? Eh, pues también en un nuevo equipo, eh, también yo tendí a aprender a valorar a las personas, yo creo que cada persona viene con diferentes, uh, eh, con diferentes, uh, ¿cómo puedo decir?, eh, Dios trabaja de maneras distintas, ¿no? Y muchas veces crees que tú tienes la verdad absoluta en cuanto a la manera de ministrar o de servir. Pero Dios también a ellos les ha hablado, Dios también a ellos les ha llamado. Yo creo que es, es bien importante valorar valorar a cada persona y poder trabajar juntos. Y para mí fue también algo, algo, algo nuevo, trabajar en una nueva cultura, con un nuevo idioma. Imagínate si en español tenemos problemas de comunicación. Imagínate a mí hablando, tener que traducir del español o del inglés al eslovaco y empezar y los pues. No, entonces los primeros días sí fue algo bien, bien especial. Pero yo le doy muchas gracias a Dios por, por su cuidado y por las personas también que él ha puesto aquí eh, eh, conmigo. Sí, eh, una de las cosas es que también he aprendido eh, que he tenido que hacer diversidad de ministerios y algo que me ha quedado siempre de, de, de una predicación, recuerdo que, que una vez dijiste, podemos hacer de todo en este mundo menos pecar. Entonces, para servir a Dios, yo creo que eso fue bien especial para mí en, en ese momento eh, de poder saber que, pues, lo importante era era predicar a Cristo, que esa era mi misión, porque al principio llegas este y, y el primer año para mí fue totalmente de observación, qué puedo hacer, qué puedo estar haciendo aquí. Y después el ir precisamente el ir teniendo contacto con la gente y sobre todo el, el poner ser sincera delante de Dios, porque hubo momentos en que decía yo no puedo, no puedo hablar el idioma. A veces no puedo tener ese contacto directo con la gente. Después de un año sufrí. La verdad es que lloraba delante de Dios. Dios, yo te quiero ser útil, pero siento que no puedo. Y no es que yo quisiera regresarme, sino muéstrame cómo yo poder servirte mejor aquí en este lugar. Y Dios poco a poco fue abriendo puertas y una de las cosas que me permitió hacer es que pues también la gente sabe, como yo hablaba español y pues inglés, la gente asumía que yo inmediatamente iba a dar clases de idiomas. Yo nunca había dado clases de idiomas y mucho menos de, de español. Entonces fue como empecé a, a, a dar clases de español también y dije, bueno, podemos también. Eh, eh, podemos también hacer un, un campamento para enseñar español, porque aquí había muchos campamentos que enseñaban, pues, inglés o alemán, también de iglesias que venían precisamente para alcance y ser de apoyo a otras iglesias. Dije, bueno, pues, yo puedo hacer también de español, ¿por qué no, verdad? Y fue también así como como empeza, como empecé. Y déjame nomás quiero eh, compartir con ustedes rápido otra. Ajá. Hay otro versículo también que me encanta ahí, es en, en 2 Corintios 3:17, porque, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces para mí fue así como que, bueno Dios, adelante vamos a hacer lo que Dios tú has puesto en mi corazón y lo que me has llamado a hacer. Y les digo, comencé a hacer los campamentos de, de, de niños. Bueno, he estado con, con los jóvenes ahí, con los niños en la iglesia también me, con, hay un colegio bilingüe en, en donde estoy viviendo y maestros que yo conocí también de español pues me, me llamaban para que yo pudiera hablar un poquito de México, de la subcultura y para mí fue también eso poder ganar pues contactos y les digo empecé con un campamento de español para niños en la, en la iglesia dije pues vamos a ver qué tal porque... Te, eh, y empecé, este fue el primer campamento en 2018 y tuvimos ahí cerca de unos 16, 15 niños más o menos. De ayuda pues estaba la gente de la iglesia y también tenía 3, cuatro personas que conocía que, que, hablaban, que hablaban español por el colegio bilingüe. Uh -huh. Oye, Entonces... Eso es lo que dice eh, Danca. No, no, no. Ahí, ahí, Regresa. ¿Cómo se dice eso en...? No, no, no. <laughs> Donde dice ahí arriba algo en... Eh... Ah, eso. ah, ok. Lo, Espaniel, lo español es Tabor. Español tabor ¿Y eso significa campame, eh, eh, campamento de... Campamento español. de español. Uh -huh. Ok, sigue, sigue, nada más quería saber. <laughs> vale, entonces esto fue pues, esto fue el primer campamento. Y Después tenemos el segundo, después ya el tercer. Esto, través... esto fue el 2020, a pesar de la pandemia. Eh, pudimos eh, tener, se abrió un, un, un espacio, en ese, ese verano del 2020 aquí en, en Eslovaquia, en Europa, la verdad es que las cosas estaban muy, muy tranquilas, así que y yo, aunque mucha gente tenía mucho miedo y la verdad yo estaba, pues, una vez estaba yo en su palabra y Dios me decía, pues adelante tienes que hacer lo que Dios te, lo que yo te he mandado, y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y no, la verdad es que bien padre que, que pudimos tener ese campamento eh, ese año. Esto fue el año pasado también, y eh, aquí también tuve dos, dos, nomás dos personas de aquí, aparte de mí, hablaban español. Entonces fue así como que Dios siempre, pues, apoyando y siempre proveyendo de ayuda, y aún así pudimos sacar adelante todo. Y este año, bueno, esto ya lo acabamos de tener hace tres semanas en el campamento, eh, tuve eh, 13 adultos como ayuda. Eso fue bien, bien especial porque tuve eh, gente con la que yo he tenido contacto, eh, de alumnas que, me hayan, eh, que, que están aprendiendo español, eh, personas también que conocí que hablan español. Después llegaron dos chicas de la iglesia de San Nicolás, de, de allí, del área metropol metropolitana de Monterrey. Y tuvimos entre toda la semana 27 niños. Entonces este, este ha sido el campamento este año donde más niños hemos tenido, donde más ayuda he tenido y la verdad que fue bien, bien, bien especial. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito para darles el, el reporte porque yo estoy bien, bien contenta eh, de, lo que, de lo que Dios está, es, estuvo haciendo. Tuvimos también tres, a ver, dos, tres, cuatro niños ucranianos también que estuvieron llegando con nosotros y, y también eso fue parte también de, 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 de este tiempo. Eh, tuvimos juegos, fue algo bien especial porque tuvimos, cada día era algo diferente, como este año hablamos acerca de las profesiones, el primer día hablamos acerca de los, eh, de los ayudantes de la comunidad, como son los bomberos, los policías, los rescatistas, e hicimos dinámicas en un parque, entonces también sirvió porque la gente nos veía todos ahí, la gente llegaba y preguntaba, y los niños ahí se divirtieron. Eh, también, cada día teníamos, eh, ella es Débora, es la esposa del pastor, Yurko es aquí, y ellos daban cada día un. Eh, eh, compartían palabra de Dios a los niños, una historia, y fue, fue los niños porque ellos entendían completamente, eh, fue en eslovaco, eso sí, lo, ellos lo daban en eslovaco, pero los niños siempre eh, este, bien atentos a lo que ellos estaban compartiendo cada día. Nos dividíamos en grupo precisamente para dar unos 20 minutos de clase de español. Entonces ahí tenemos las chicas que, que me ayudaban con los niños. Eh, la, esta fue la, un poquito de la, de la decoración que tuvimos. Tenemos ahí la estación de bomberos, el Starbucks y cosas así. Tuvimos también una salida a una que se llama Mini Farma, que es como una mini granja. Y los niños tenían contactos con, con los animales, entonces pudimos hablar acerca de vocabulario de los animales y hablar también de, de eso. Y eh, ahí estuvimos. Y esto, también tuvimos un día de Master chef donde los niños cocinaron. Y también eh, fue bien especial porque ellos estaban encantados cocinando tacos y fue lo que, lo que hicimos esta vez. Eh, y les y digo también, ¿por qué estaba? Ah, porque también las chicas de Monterrey me trajeron tortillas, trajeron frijoles, y entonces pudimos hacer todo, todo eso por aquí. Sí, entonces aquí está el equipo. Es ese niño que es eh, ucraniano, estaba ahí bien contento con el, con el sombrero. ¿Y qué más? Al final tuvimos la, las, el campamento, lo tenemos de lunes a jueves, entonces cada día tenemos a como que un tema especial dentro del, del, del tema general. Y el viernes hacemos una fiesta mexicana, eh, cobramos la piñata, tenemos, le, les pido a los, a los papás de los niños que traigan comida para compartir, tenemos juegos y ya tenemos tiempo libre. Y entonces también le dije a las chicas de, de Monterrey que bueno, es el tiempo para compartir el Evangelio, para que ellas pudieran hablar. Y la verdad es que les decía yo, pues háganlo lo más sencillo posible, son niños y aparte también tienen que pues, presentar el plan de salvación a los adultos porque son los que van a traducir. Y fue bien padre porque ella fue la traductora, Mónica, una de las traductoras, eh, recibió a Cristo eh, porque tuvo primero que eh, Erika compartirle a ella para que ella pudiera explicar el Evangelio en español. Después los niños pusieron atención en, en todo eso y al final pues la mayoría estuvo 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 orando entonces fue bien bien especial porque también como conocimos chicas las chicas también que estuvieron ayudando como staff y eh, gente que no es de la iglesia que no sino que hablaban español y, y ellos nos ayudaron también ellos tuvieron la oportunidad de compartirle a, a a estas personas entonces fue les digo el campamento no simplemente nos dirigimos a los niños sino es llegar a los papás, a la gente que nos está ayudando y que sirve precisamente de vínculo y de alcance para, 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 para la iglesia. Entonces, ellas son Erika y, y Julie, que han estado aquí ya un mes, ya, ya se cumple un mes y una semana que están aquí, pobrecitas, eh, y, pero han, han aguantado y han, han servido mucho, han estado trabajando y ahorita estamos en un campamento, en un retiro de mujeres. Ya esta es la última semana que, que, que están ellas aquí conmigo y ya la próxima semana regresan a, a, a México. Entonces también para que estén orando por su, por la vida de ellas, por su regreso, que todo vaya con bien y pues que esta última semana sea de bendición para, para, para sus vidas, ¿sí? Y también, bueno, esto ya fue de lo, de lo, de lo pasado. Bueno, les digo, este es el campamento de mujeres. Eh, esto fue el año pasado y esto que está, bueno esta parte que ven aquí detrás es una pensión pero también es un terreno que también que fue adquirido por el grupo de iglesias con, la, con, con las que yo estoy trabajando ahora y es como su saucillo porque cuando yo llegué hace cinco años, pues yo estuve llegando aquí a Barrera, a limpiar las ventanas, a la construcción, a quitar piedras también de, las, de, 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 de lo que es la zona de las canchas. Y ahorita ya está con el permiso legal para funcionar como pensión. Y pues la, la, el lugar se renta precisamente para retiros, para campamentos, para gente que quiera apoyar. Pero sobre todo el propósito es que sirva. Eh, para los campamentos de las iglesias y también que sirva de apoyo para, para ellas entonces aquí estamos esto fue el año pasado y hoy estamos hoy estamos comenzando y en verano bueno antes de la pandemia el verano yo lo tenía lleno de campamentos también iba a apoyar un campamento de inglés en, en eslovaquia íbamos también con los otros campamentos y hoy poco a poco este año ya se están retomando las actividades y esperemos confiamos en dios que que, pues, que ya el próximo año podamos retomar retomar todo. Pero básicamente ese es así como que un poquito de, de mi reporte. Eh, también quiero para que bueno voy a quitarla. Bueno aquí están mis redes sociales por si alguien no este, quiera seguirme ahí en Instagram o en Facebook. Eh, también hay un blog que tengo por ahí donde escribo también un poquito de, de las cosas que vivo por aquí. Y déjenme voy a, nomás a quitarla, dejar de compartir. Y también para hablarles un poquito de. Ah, esperen. Uh -huh. Eh, ah, de las peticiones, hablando de, 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 las peti de los motivos, o tiene alguna pregunta o algo, eh, pues ya, eh, este verano, pues eh, quiero pues ya en septiembre volver a, volvemos a, a retomar las, las actividades que tenemos como iglesia y como con los jóvenes también. Y también doy gracias a Dios, y no, no sé si les comenté ahora que estuve ahí en febrero, que una de mis peticiones era pues un coche, comprar un coche. Eh, cuando regresé a Monterrey, después de que estuve con ustedes ya un poquito antes de venir a Eslovaquia, ¿me escuchan bien todavía? ¿Todo bien? Súper, súper bien. Muy bien, okay. bien. Perfecto. Eh, pues una familia de la iglesia Monterrey me, me da el dinero para, para comprar el coche. Eh, ya lo he comprado, ya lo he estado... Ahora con, con las chicas aquí, la verdad es que lo he estado usando mucho. Ha sido de mucha bendición. Y me dicen precisamente ahora que aumentó la gasolina, pero pues ni modo, <laughs> Dios provee. Y pero unas cosas también que he tenido que, que, que hacer es que necesito sacar mi licencia eslovaca. Entonces, eh, sobre todo para testimonio de aquí, también para, 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 para la gente de aquí de Eslovaquia y las iglesias, y sobre todo para las autoridades. Y entonces tu, estoy haciendo lo que se dice la, la escuela de manejo. Para mí ha sido completamente diferente porque nunca había tomado clases de manejo así en forma y estoy, eh, aunque yo sé manejar, estoy olvidando todo lo que sé y dejándome guiar para aprender de nuevo, para, porque necesito tomar, eh, tomar el, el, el examen escrito y el examen también eh, pues práctico y ya nomás me faltan poquitas horas para terminar y el, el próximo septiembre pues ya tengo el examen. Entonces está bien para que puedan estar orando por mí, eh, para que yo pueda hacer todo bien. Y, y pues, y sí, la verdad es que uno cuando, y compartí esta mañana yo con la gente aquí en la iglesia en Eslovaquia, que es como con Dios, ¿no? A veces tú dices, tú yo sé todo, yo entiendo todo, pero llega un momento en cuando tú quieres dejarte usar por Dios, tienes que olvidar todo lo que aprendiste y volverlo a conocer de nuevo y volver a poder tener esa relación con Él, ¿no? Entonces, igual cuando estás en su palabra, pues pido también que estén orando con eso por, por mi vida por mi familia, gracias a Dios tu mamá está bien, ahorita ya eh, he estado hablando con ella, después de, el tiempo que estuve en, en México fue precisamente por, porque ella estuvo un poquito enferma, estuvo hospitalizada, pero gracias a Dios todo está bien ahora, eh, está, está pues en tratamiento, y mi papá ahora también está con problemitas de espalda, eh, pero pues eh, gracias a Dios también ya, ya con, con tratamiento y todo, todo mejor, y pues yo creo que me te quedan dos minutos para compartir, pues simplemente eh, yo creo que eh, no hay tienes, un versículo no que, que, limite, que... No te preocupes, Daniel. No, no no estás limitada. Adelante. O sea, el tiempo que. No, que necesito... igual nada más. este Sí, gracias. Eh, compartir el versículo de, de Hebreos 10, 35, 37. Eh, dice: No perdáis por vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la verdad es que para mí este tiempo en Eslovaquia ha sido de mucha, mucha paciencia. Eh, como les decía al principio, yo, después del primer año donde todo fue lo bonito, ¿no? De estar observando y todo, para mí vino ese momento en que dije, Dios, en serio, dime cómo, cómo puedo servirte mejor. Me sentía muy limitada, muy, muy limitada por el idioma. Eh, pero yo creo que poco a poco Dios fue, fue mostrando y fue, fue, fue dándome precisamente esa esas ideas, esa inspiración para poder servirle y para cómo, cómo hacer las cosas. Y después en el versículo 37 dice, porque un poquito, y el que ha de venir no vendrá más el justo por la fe, pues el justo más el justo vivirá por fe. Y si retrocedieren no agradará mi alma. Dice, porque un poquito, y si sabemos tú y yo que el tiempo es muy corto, que Cristo viene pronto, ¿no? Y, y sabemos que ya el tiempo es así, es todas las señales que estamos viendo y ahora que el calentamiento global, la guerra, y muchas cosas que están pasando, eh, sabemos que ese tiempo está muy, muy corto y Dios es, y Cristo ya está, está por, por venir. Y después en el, en el siguiente eh, frase dice, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y a veces se nos hace que se tarda, se tarda, y dice Dios, Cristo viene pronto, pero a veces se tarda y los días se nos hacen tan largos y a veces en los días se nos hacen tan, con tantas distracciones, con tantos problemas, con tantas situaciones. Y, y recuerdo también eh, con, hace 3, 4 años que vino Brian, eh, un año después de que yo llegué a Eslovaquia, llegó, vino Brian con Heidi, con Kyle y, y con otra chica de Monterrey. Y viendo todas las dificultades que yo pues tenía que enfrentar cada mañana, el idioma, la comida. Este, los horarios que teníamos, me, me acuerdo que mucho es esto que me dijo Brian, me dice, ¿cómo te haces para levantarte cada día? O sea, yo no, la verdad es que cómo, cómo te inspiras, cómo te motivas para levantarte, ¿sí? Eh, porque es, cada día es enfrentarte a cosas nuevas. Para mí era, cada día era un nuevo reto para, para mi vida. Y yo creo que ahí es donde Dios, su palabra es fiel y su palabra es, es, es la que permanece y yo me aferraba mucho también a, 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 a su palabra, a sus promesas, y yo creo que si y, y como decía tenía que tener, si yo no tenía, hubiera tenido esta convicción del llamado de Dios ahí tocando la puerta de mi corazón, eh, yo creo que si todo esto hubiera sido, si no hubiera sido eh, real, todo esto no no, no existiría, todo est esta, esta convicción, este deseo de agradarle y de servirle y mi amor por él, ¿no? Pero yo entiendo que su amor es real, yo entiendo que Dios este, es, está vivo, que su palabra es vivo y me aferro a esas palabras. Y sí, y mi inspiración es a través de su palabra. Y les digo, cada cosa que hago, cada, yo creo que los que son artistas o creativos, saben que necesitamos esa inspiración para poder movernos. Y así como la palabra de Dios dice que la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, es un soplo, es ese respirar de Dios, es algo que que necesitamos en nuestra vida. Y para mí eso ha sido, la inspiración ha sido precisamente la palabra de Dios cada día en mi vida. Por eso lo importante de, de, de estar leyendo, porque es Dios hablando a nuestra vida, Dios inspirándonos a nuestra vida. Y ahí en Juan 20-21, un versículo también que, que volvió a llamar mi atención, es libro de Juan, capítulo 20, versículo 21-22. Entonces, cuando Jesús se vuelve ya después de que resucitó y se aparece a los, a los discípulos, a los discípulos, les dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me vio el padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y sí, precisamente la, la inspiración de Dios viene por ese soplo, por ese respiro que Dios nos da. Recuerden cuando creó la... Creó la Creó la tierra precisamente cuando creó al ser viviente, sopló aliento en, en el hombre y le, dio, y le dio vida. Y así también es la palabra de Dios a nuestras vidas. Nos dio, nos dio vida. Pero también así como Dios nos sopla para darnos vida, también en un, en un soplo dice que puede quitarnos eh, todo lo que, lo que tenemos. Ahí en ag 1.9, buscáis mucho y hagáis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto a mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y es ahí donde hacemos la diferencia. Estás ese deseo, con esas ganas de realmente de servir a Dios, él es, deja que Él te inspire, eh, deja que Él te mueva, deja que Él es, tenga ese poder, porque realmente su palabra es la que tiene poder para moverte. A lo mejor mucha gente te puede decir, échale ganas sigue sí, adelante es lo que a mí me decían ¿no? cuando estaba en este momento acá en, en Eslovaquia no tú puedes tú eres este tú sí eres Dana tú, tú puedes y Dios está contigo y sí pero realmente aunque aprecio mucho esas palabras bonitas la verdad la, el que va, la, la, el verdadero poder viene de la palabra de Dios y de ahí tú vas a encontrar esa inspiración para, para moverte y hay un, eh, una de las ciudades de aquí de eslovaquia se llama piestani así lo pueden repetir conmigo piestani y es una ciudad muy famosa ¿Piestani? porque piestani, exacta. ¿Piestani? es una ciudad muy famoso famosa porque tiene aguas termales entonces son aguas de esas aguas de que curativas eh, y, una de, y precisamente el logo, no lo tengo aquí, pero el logo de, de, la, de la ciudad es precisamente el paralítico que toma precisamente su bastón, su lecho y lo quiebra y empieza a andar, ¿no? Y tú lo ves y dices, no, bueno, pues sí, es, es el agua. La gente que no conoce a Dios dice, ah, son las aguas este, que le que hicieron andar. Pero cuando yo veo esa imagen, para mí veo el poder de Dios, cuando le dice Dios, Levántate, toma tu lecho y anda, precisamente. Levántate. Eh... Eh, es ahí, es el poder de Dios. Y cuando precisamente, cuando tú damos a la palabra de Dios y encontramos este, este tipo precisamente de, eh, de oraciones, precisamente dichas por parte de Cristo Jesús, levántate, extiende. Eh, en Génesis 113 cuando Dios dice, sea la luz y fue la luz, es poder. Cuando Dios da este tipo de, 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 de oraciones, ese imperativo, ahora que estoy enseñando español, donde nos manda a hacer algo. Eh, realmente nos mueve y es ahí la inspiración que necesitamos tener tú y yo. Y es ahí donde, una nada más para terminar, busca tu inspiración cada día en la palabra de Dios. Eh, yo sé que hay muchas cosas que podemos leer y a mí me encanta leer, yo le, me gusta leer muchos libros, me encanta estarme informada, me encanta que la gente me diga cosas bonitas que me, que me animen, me encanta también poder también escribir ese, ese tipo de situaciones pero realmente que tu inspiración sea que provenga, sea la, una inspiración verdadera con poder que viene de la palabra de Dios. Y para mí esto ha sido tío mi inspiración. Y ahí terminamos con Efesios 5:8, donde dice, "Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y al final dice, "y te alumbrará Cristo." Dios nos da vida precisamente para poder ser eh, iluminar para poder alumbrar, para poder dar vida también, para que también a través de nosotros podamos comunicar el amor de Dios y alumbrar otras vidas. Eh, entonces, y todo esto a través precisamente de la palabra de Dios y por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y es algo que quería compartir con ustedes eh, y espero que, que, que sea de ánimo y también si hay algo que ahorita con... No conoces todavía de misiones o estás todavía apenas conociendo qué es misiones o qué es la iglesia. Eh, la verdad es que lo mejor que va a ser de ti, aparte de la información que te vamos, que te van a dar aquí en la Iglesia de Valle México, va a ser lo que la información que tú obtengas de la palabra de Dios. Ahí está. <laughs> Gracias. Wow. Amén. Hermoso, hermoso. Amén, amén. Me encantó eso de la inspiración que te alumbrará te iluminará siendo una persona muy creativa entiendo esa parte y también entiendo la parte cuando uno se siente mal porque no se siente inspirada, no hay esa creatividad y, y pues en meterse más, buscarlo de Dios porque él despierta eso en uno, y como alguien alguien relacionado como con Danca porque creo que en esa parte compartimos esa eh, ese lado creativo eh, me me, me super encantó me habló me me, me bendiz, ben, bendijiste bendijiste Bend, con con esa bendice. qué qué, ¿Qué? <laughs> No, di, o sea, no sé te Bien bendijiste su... no pero si le estoy me ha sido a... de bendición Ay. mejor me fue de bendición a mi corazón se sintió muy sí. padre esa parte gracias sí. Danka órale eh, vamos a tomar cinco o seis minutos para preguntas dudas comentarios eh, abren sus cámaras lo más que puedan los que puedan si no puedes porque el internet te falla se entiende pero creo que nuestros misioneros quieren ver nuestras caras, saber a quiénes están hablando, porque no conocen los nombres, depende más de las caras, ¿verdad? Entonces, a ver, Glow, adelante. Yo tengo curiosidad de, del edificio de, de donde haces el, el campamento de los niños. Se ve muy bonito, así como piedra, entonces se ve como antiguo y me da curiosidad, ¿dónde es o, o qué, qué historia tiene ese lugar? Okay, sí, eh, bueno, es el edificio, es el, bueno, es el edificio de, de la iglesia, voy a compartir pantalla también para volver a, a que lo vuelvan a ver. Uh -huh. Bueno, este es, este es, esta es la parte de, de afuera, y es un edificio que tiene de data de 1490. y tantos, creo que me han dicho. Entonces, esta parte de aquí, ven una, esta ventanita, uh -huh. es el sótano. Y ahí en el sótano es donde precisamente tenemos el, el campamento. Aquí, a ver, esta parte de aquí. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, esta, lugar. esta parte, eh, eh, bueno, hace mucho tiempo una iglesia también de americanos llegó y ayudó a, a su reforma. Entonces estuvieron y es como, un, es como el centro de juegos ahora, ¿no? Ahí porque pusieron billar, una mesita de, una mesita de fútbol, está la chimenea, hay cocina entonces cuando no tenemos el campamento lo usamos para reuniones también y también este, pues también para, para tiempo de ocio lo que queremos hacer es que podemos abrir ese, ese lugar unas horas en, en, en las tardes para que los jóvenes lleguen y puedan estar ahí un tiempo este, y juntarse tener un re, este compañerismo y también que sea como también un tipo de centro de comunidad ¿no? eso es lo que esa es la idea. Que esperamos poder realizarla pues este, ahora que, regresemos, que regresen a clase los jóvenes. Y también lo usamos cuando tenemos reuniones o algún evento. Pero gracias a Dios para el campamento que he estado haciendo ha sido de mucha, mucha bendición. Los niños aman el lugar y entonces muchos niños están, quiero ir, quiero ir. Y entonces inviten el último día, invitan a sus papás, a sus primitos, a sus hermanos este, para que vayan y conozcan el lugar. Entonces, pues también es. Y, y decimos, este es un lugar para ustedes cuando quieran venir y también están invitados a las reuniones de la iglesia entonces y bueno también eh, me han dicho también que este sirvió también eh, en la tiempo de la guerra sirvió también como escondite y también sirvió pues también para esconder a, a, a los judíos porque en esta zona también de Eslovaquia había muchos judíos que también este fueron perseguidos entonces todavía debajo de la ciudad hay túneles donde también este y creo que bueno ahí está cerrado pero son túneles que tiene la ciudad debajo de este, también, que, que pues, que usaban también en, en los tiempos de, de la guerra. Entonces, wow. sí, es un edificio, wow. de, imagínate, de 1490, desde antes de que llegara Cristóbal Colón a América. Wow. Ahí está. Qué interesante. Increíble. Qué increíble, qué historia, qué hermoso lugar. Wow, sí. ok. Para vale, no quitar más tiempo, Dani. Adelante. Daniel, Daniel. Creo que averiguando cómo hacerlo no haga ruso. luz. sí que decía familia Pegova y dije, ¿es una familia de Eslovaquia o qué? Ya que vi de fondo y Sergio. Por eso lo puse para que pareciera eso, pero es Pérez González Valera. Pegova. Familia Pegova. Sí, pues, bueno, la pregunta era solamente si esto se hace um, una vez al año el campamento o es como más hay más campamentos para poder ir a ayudar y así. Bueno, este ahorita lo estamos haciendo una vez al año. Eh, sí, los papás me preguntan si tengo otras fechas, pero pues sí por por la ayuda precisamente pues no no puedo no puedo realizarlo en otras, pero lo hacemos en julio. Lo hacemos en julio, la primera, segunda semana de julio. Eh, yo tengo un sueño que es el tener este tipo de campamentos en verano por toda Eslovaquia, de ofrecerlo a las iglesias también como, una, como un apoyo para ellos, pero necesitaría tener conmigo a una o dos personas que estuvieran viajando todo el verano, entonces si alguien se quiere venir todo el verano conmigo el siguiente año, pues podemos hacer este varios eh, campamentos de español. <laughs> Pero básicamente hasta o ahorita sea, lo he hecho hablando... una vez al año, ajá. Muchas Porque gracias. ahorita las chicas de San Nicolás se fueron y, y van a estar como cinco semanas contigo, ¿verdad? Han estado, sí, cinco semanas conmigo, ajá, sí, sí, han estado. Ya esta es la última semana, digo, hoy estamos en un retiro, como un retiro para mujeres. Eh, ya es esta última semana y ya la siguiente semana regresan a, eh, a México, uh -huh. sí, sí. ¡Wow! No, sí queremos... Adelante, Dani, da dale. Ah, solo decir de que si nuestro pastor nos deja, yo voy. <laughs> no, 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 nada de que va? los oh, deja. ¡Va, va! Obviamente. ¡Juntar su bien, pasaje! Ten... Más bien tengo que, que conseguir dinero pasaje? para vuelo. <laughs> sí. Hay que juntar para el pasaje. <laughs> ¿Cuántos años? es juntar? ¿Cuántos años más o menos? Fui, coopera para el pasaje de los jóvenes, Valera. Fui. Ni modo, <laughs> toca vender mis legos, dice Emilio. <laughs> Así es. Vámonos, vamos a llevar un equipazo, la verdad. Oh, sí. desde, que, desde que estabas, Danca, yo sé que varios han mostrado interés, pero como fue tan pronto en esta ocasión y son tan uh -huh. nuevos, o sea, como que uh, han ido... Eh, avanzando mucho en el discipulado y yo sé que el próximo año definitivamente cuenta con alguien o algunos, ¿verdad? Eh, esperemos que sí se pueda porque estamos muy emocionados desde que viniste a hablar de eso y, y varios han expresado su deseo. Yo sé que Sergio está buscando una eh, una eslovaca, eh, una australiana de donde sea. <laughs> Hasta me había dejado la barba de, de nórdico. ¿está buscando una vaca? ¿Barba ¿Una vaca? ¿Qué pasó, Chuy? No te Chuy, les... no, no. Llames así. no le entendí. No le entendí bien al pastor últimamente no pronuncia. al mago, Chuy. No, esa era barba de tragafuegos de la esquina. Muy bien, pero si Nidia, se va para allá adelante ni de apoyo. Órale, Hola este, Danka, este, ¿cuáles son los, cuando tienes los campamentos de niños, cuáles los obstáculos que tienes? O sea, cuando eh, no llegan ob... muchos niños. Ajá, bueno, bueno, los... niños. obstáculos. Bueno, bueno, los obstáculos para hacer el, el el campamento, bueno, pues, eh, uh -huh. yo creo que eh, lo que todos tenemos, primeramente, bueno, gracias a Dios que hasta ahorita no me ha llegado la policía. Ahora, cuando estuve, el, eh, cuando fue la, eh, la pandemia, pues aquí la policía estuvo siempre, te vigilaba que no salieras de tu distrito, que es así bien autoritario. Entonces, la gente estuvo muy, muy, muy vigilada. Eh, gracias a Dios, cuando tuvimos el campamento en ese momento, en el 20, en el 21, eh, no, tenemos, no tuvimos ningún accidente, no tuvimos nada, gracias a Dios que eh, pasaba la policía y se nos quedaba viendo y gracias a Dios sin ningún contratiempo. Eh, pero bueno, tengo el apoyo de la iglesia de aquí, la iglesia local, que son así como que, que mi apoyo y mi soporte. Eh, y sí, bueno, los, um, los obstáculos serían el dinero porque yo no... O, bueno, aquí los, eh, los campamentos pues son muy caros. La verdad es que la gente está acostumbrada a pagar 150 euros por toda la semana. Eh, yo, lo, yo cobré esta vez 23 euros, 20 euros por cada niño. Eh, la verdad es que pues el edificio lo pone en la iglesia. Pido a los niños que, que traigan su, su, su comida. Pero más que nada para mí el obstáculo siempre es la ayuda. Porque pues si yo necesito tener conmigo al mínimo dos personas que hablen español, porque si el campamento es de español, pues tengo que enseñar un poquito de español y eso es, y básicamente ha sido siempre este, el obstáculo. Pero gracias a Dios te digo, este año mandó mucha gente, Dios fue bien bueno, mandó más niños y ahora pues el reto es poder superar la, la cifra de, de, de este año. Y pues la, el obstáculo va a ser eh, las finanzas, eh, porque también no quiero aumentar el precio del campamento. Primeramente quiero que sea accesible para, para la gente aquí en, en donde vivo. Y pues también es simplemente eh, es ustedes saben que es, es una excusa el campamento español para poder eh, traer a los niños y poderles hablar de Cristo, que fue lo que, lo que también es, estuvieron recibiendo cada, cada día. Uh -huh. Wow. Wow, sí. increíble. Alguien más de, de la familia Pegova, ¿verdad? Este sí que también um, bueno ya sabiendo que sí podemos ir y solo hay que conseguir hay que hablar eh, eh, eslovaco o algo así no sí. no bueno eh, este no. no se necesita hablar eslovaco pero si sí sabes mucho mejor eh, y si hablas un poquito de inglés eso va a ayudar va a ayudar mucho también <laughs> Gloria quiere que estemos Oye, celebrando. Sí, ya, ya se quitó. Gloria y yo eh, quiere que celebremos nuestro 30 aniversario allá en Eslovaquia. Así que ayer fue nuestro aniversario 29. Entonces vamos todo el mes de julio Adé. y la primera semana de agosto. Entonces, ¿verdad? Vamos, Gloria. Vamos. Ya, ya dije que, que él ya que Eric y Pau se salieron, este, pues vamos a ir ahorrando lo que gastábamos. <laughs> Oigan, sí, pues buen tip. Este, sí, sí, sí están estudiando inglés y saben inglés, aprovechen ahí a sus pastores que hablan inglés para que sí si, se apliquen con el inglés, porque sí si, va a ser de, de mucha ayuda también. <laughs> Si viajan Ahí a cualquier está. parte del mundo, si viajan, esos saben que es algo va a ser de mucha ayuda. Yo digo que cada viernes los que quieran realmente practicar inglés, que se vengan saliendo de su escuela, sus trabajos, pasan la noche aquí y se regresen hasta sábado en la noche y un día entero de puro inglés en nuestra casa. ¿Cómo ves, Glo? Pero se traen, se traen su lunch. Y su sleeping. Y su sleeping. Muy bien, ¿alguien más tiene algo? Porque si no, pues vamos a, a dejar que duerma. Loredan tampoco. No sabíamos que estabas en pleno retiro, pobrecita. La estamos quitando sí. energía y tiempo de dormir. ¿Alguien más? Si no, Yo. entonces la mandamos a dormir. Yo. ¿Sí? Yo, ah. Yo Serge. Serge. Serge, ah, ok, Serge. Ah, no, También pues, está Serge. queriendo ser misionero y a lo mejor, ¿verdad? Quiera entonces lanzarse, Danca, si está bien, a ver si, si al, al, al juntarse con una misionera se le pegue de volada. <laughs> es tremendo ¿No el de Danca. <coughs> ya lo conoces, <laughs> pero a este. Sí, no, la verdad, pues agradecerte eh, eh, el que nos compartas, el, eh, pues todo esto para nosotros que también tenemos el anhelo de salir a compartir el Evangelio, pues a otros países, o sea, primeramente, como nos dice nuestro pastor, aquí tienen primero ustedes que, que aplicarse, primero tienen que demostrar esa fidelidad con el Señor. Pues la verdad es que nos anima mucho el escucharte, nos anima mucho, nos alienta mucho también, sabemos. Que, que, que Dios nos sustenta, pero nos, nos alienta mucho escucharte con ese entusiasmo, con esa alegría y, y con esa confianza, esa habilidad que, que nos transmites, pues la verdad es que nos haces más fácil, ya abriste brecha, estás abriendo brecha para todos los que tenemos ese anhelo de, de hacerlo y, y bueno, pues es algo que, que te agradezco mucho. Y, y bueno, pues quería preguntarte también si has tenido la oportunidad de, de, de leer del libro que te regalé. Sí, gracias, gracias, sí, 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 sí ah, ahí lo tengo. Poco a poquito he avanzado, <laughs> pero okay. sí, gracias. Qué okay, bueno, sí, porque es, ahora sí que sí. es de mis, de mis este, escritores eh, favoritos, Julio Verne. Qué okay, gracias, oh, sí, sí. Wow, qué oh. chido, bueno. Como hay mucha planeación también para el campamento y llegó trabajando, me imagino, directo en eso, pues ahí, ahí va, ahí va, ahí va. Uh -huh. ¿Qué, ¿Quién? No sé, ¿quién se dejó de grabar o qué fue ese anuncio? No sé. ¿Quién sabe? No, se sigue grabando, solo fuiste tú, es tu pila. <risa> <risa> Muy bien. Pues mil mil gracias Danca por tu tiempo, por el no, sacrificio, por el sueño. De verdad te quiero decir algo. Me enamoré de las fotos. Qué buenas fotos pones. Qué buena presentación. Hay versículos, habla uno, pero sobre todo, wow, qué hermosura de lugar Dios te ha puesto y sí, la sí es que dan muy ganas de ir a ver a todos sus castillos. Uh, eh, no, me, me enamoré de Eslovaquia aún más esta vez, y gracias por compartir. Por, por los nuevos que no te conocen, fue padre para nosotros que ya hemos escuchado tu testimonio. Aún así, no, no nos cansamos de escuchar detallitos, a lo mejor que vamos recordando que no, no recordábamos. Qué bonito que esa frase que, eh, que hasta dices, escuché a Scott decir, hacer. Todo menos pecar para alcanzar. Es uno de nuestros valores, uh, uh, uno de nuestros 10 valores fuertes y básicos de la IRE de la Y me encanta, me encanta, me encanta escuchar lo que estás haciendo. De verdad que hasta pie chinita de, de, de pensar en cómo Dios te está usando. Gracias por dejarte usar. Te amamos y espero que esta atención, aunque esta hora. Uh, demoníaca para ti, este, te haya sido también una inyección de ánimo y de amor. Así es, así, muchas gracias, así fue, así es, gracias, de verdad, aprecio mucho es, sus oraciones, sus ofrendas, y realmente el amor que muestran a mi vida, al ministerio, yo sé que es a Dios, pero gracias por, por, por darlo, Dios les bendiga. Y, y quiero decirte, y de una vez también a la familia Riola, que esto apenas no es parte de este segmento ni nada, pero Dios me puso en mi, en mi corazón y mente ahorita la idea de que cuando tenemos a ustedes misioneros ese primer domingo, pues tratar de juntar una ofrenda de amor durante todo el mes. Entonces, el mes de agosto vamos a tratar de juntar una ofrenda de amor tanto para la familia Riola como para ti, Danca. Gracias, uh -huh. gracias. Amén. Buenas noches, descansa Tanca. Buenas noches, hasta pronto. Dios les bendiga y que les vaya bien con, con la familia Riola. Adiós. Que. Adiós, Ana, muchas gracias. Adiós. Adiós. Eso es. ¡Wow! ¡Qué tiempos! ¡Qué fue eso! Y no terminamos, aunque déjame terminar la grabación.